El clip de Clara Serra en el sentido de la birra. Un saludo para Ricardo Moya, que al final del vídeo dice: bueno, esto me lo va a reaccionar 100% un tío blanco hetero en sus directos en Twitch. Así que un saludo para él. ¿Cómo me conoces, Ricardo Moya? ¿Cómo me conoces? Claro que voy a reaccionar al clip este en el que hablas con Clara Serra. Primero, porque me parece que lo que dice Clara Serra es bastante interesante. Y segundo, porque ¿por qué no iba a reaccionar a esto? ¿Por qué no iba a reaccionar a esto? Mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Todos ir a la entrevista esta, joder, ¿por qué tiene tantos dislikes? Darle un like al chaval. En serio, darle, ir a la entrevista, os lo voy a poner aquí, y le vais a dar unos likes, tío. Siempre hay gente dando dislike. Y pues, no, verdad, es que, no, 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 es que a mí esta gente no me cae bien. No le voy a dar. No, 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 no. Venga, tíos, dejad de llorar tanto, tío, y darle un par de likes al... a Ricardo Moya, tío. Por favor. No, quería aclarar una cosa, que es cuando la gente te dice no hables con fulanito que le validas. Sí. Claro, es que yo recuerdo... Valídame, Clara. Valídame, por favor. Habla conmigo y valídame. Porque yo me senté una vez a discutir con este, con un tío blanco hetero y tal. A eso iba. ¿Por qué? A eso iba, ¿eh? ¿Cómo quería el tío meterse rápidamente en materia? A eso iba. Validamos. ¡Rodamos! ¿Por qué discutes? Valídame esta, dicen por ahí, joder, tío. Es que tengo un chat que no me lo merezco. Con él y tal. ¡Ay, qué ingenua, tal! ¿Te crees que le vas a convencer? Entonces... ¿Qué ingenua te crees que le vas a convencer? Claro, iba a... A ver, recordemos, para no ser ingenuos, que cuando, por ejemplo, tú sales a una tribuna en el Congreso de los Diputados y sale Yolanda Díaz... ¡Ayan Zubulus! Calvo. A discutir al de Vox o a discutir al del PP, no está queriendo cambiar al de Vox o al del PP. Uh-huh. ¿Vale? O sea, porque en realidad no está discutiendo con el de Vox o el del PP. Está discutiendo con el electorado de Vox y del PP. O sea, hasta aquí, no sé. Uh-huh. O sea, que eso... Esto es un principio que la gente no entiende. ¿Sabes? La gente, pues es que ir para allá le validas y le blanqueas y le conviertes en un interlocutor válido y todas estas cosas y el rollo de, no, tío. No le convierte en un interlocutor válido. ¿Sabes? En el momento en el que tú a esas personas las apartas, no las puedes apartar, porque tenemos plataformas, tenemos altavoces y tenemos ya nuestras audiencias y nuestros suscriptores y todas estas cosas. El momento en el que tú te creas tu propia burbuja blindada de todas esas ideas que no te gustan, al final lo que generas es una cámara de eco de aquellas cosas que a ti te gustan. Y luego cuando te enfrentas a la realidad, incluso las opiniones que tienen otras personas que son distintas a la tuya, no las puedes aceptar, tío, y te pones a dar las pataletas que das. Y así se producen las funaciones y las cancelaciones que se dan ahora por redes sociales, que son literalmente por respirar. Hermanos, enfrentad vuestras ideas y vuestras cosmovisiones, por el amor de Cristo. Somos niños pequeños que creemos que nos estamos hablando... O sea, que yo cuando salía a discutirle a... Cifuentes, pretendo, porque soy súper ingenua, cambiar la cabeza de Cifuentes. No, hombre, no. Y no pretendo, y además me importa tres pepinos, Cifuentes. ¿Cómo me importa tres pepinos cambiarle de idea a un tío blanco hetero? ¿Cómo? Que luego siempre seguro que ve este vídeo y contesta. Por eso te decía. Hombre, ¿qué quieres que...? No, si quieres... Joder, la verdad es que soy tan previsible. Es que cómo me conocen, tío. Qué previsible soy. Cómo me molesta cuando me leen la mente así. Que vamos a saltar de canal, como pero estamos expandiendo. Sin, o sea, no le quiero, o sea, no quiero, o sea, solo por una cuestión numérica. Es que no va de quién, con quién discutes, va. Yo, por ejemplo, estoy exponiendo a mi audiencia ideas feministas continuamente. El hecho de que aquí ahora dice Clara Serra una cosa que yo creo que está equivocada. Que dice, claro, es que yo creo que me escuchen en ambientes que escuchan a un tío blanco hetero y que no escuchan las cosas que feministas como yo, pero si continuamente no paro de poner discursos de feministas, Carla Galeote, la otra. Hay algunos que me parecen absolutamente aberrantes e incoherentes. Y anda que no he reaccionado a veces a cosas que ha dicho Clara Serra, a vídeos en los que ha salido Clara Serra, a artículos que ha escrito Clara Serra, y he llegado a decir, en esto tiene razón, en esto tiene razón, en esto tiene razón, y en esto no estoy de acuerdo. O sea, yo expongo a mi audiencia continuamente a ideas con las que yo no estoy de acuerdo. Intento razonar, a veces con sorna, a veces faltando un poquito al respeto, porque la vida es un poco así, y otras veces de forma más articulada y seria, intento contrarrestar o contraargumentar las cosas que dicen estas personas, pero por supuesto
que presento a la gente que me escucha y a todo el mundo que me ve a ideas contrarias a las que yo tengo. De hecho, en eso consiste mi canal. De que esa persona representa a otras personas. Tú cuando hablas y le dices al del PP, usted piensa que no sé qué, no sé cuántos, te diriges a todo ese mundo que está viendo la tele y que es votante del PP. Y hombre, pienso yo que la izquierda quiere dirigirse en general a toda la sociedad, a todo el pueblo y a esa gente de la tele que votó al PP y que queremos que no la vote, ¿no? Yo creo que aquí asumes demasiado. Yo creo que ya hay una parte de la izquierda que entiende que se viviría mejor sin un porcentaje nada desdeñable de nuestra sociedad para montar su Arcadia ideal. Pero bueno, esto también es una conjetura. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues tú cuando te sientas con un tío blanco entero, quieres que todos los que le ven escuchen otra cosa y a ver si puedes cambiar lo que ellos piensan. ZP, molamazo, gracias por la suscripción. A ver, mi discurso normalmente está construido sobre la crítica a otros discursos. Entonces, por fuerza mayor, si me estás viendo a mí, vas a también a estar escuchando a Irene Montero, a Ángela Rodríguez Pam, a Carla Galeote, a Clara Serra, a Bob Pop, a Keke, a... ¿Sabes? Es una falacia eso de que yo solo cuento mi película. Yo primero pongo vuestra película y luego yo intento reaccionar a ella. No va de que... ¿Cuántos vídeos de Spanish Revolution hemos visto aquí? ¿Cientos de miles? ¿Millones incluso? ¿Trillones? ¿Alcanzaría a decir? Cindy Takanasi me cae bien, tío. De que yo quiero cambiar a Abascal. Si, si yo lo que quiero es que si tenemos abuelas o vecinas que han votado a Vox y creemos que pueden cambiar de opinión, pues nos dirijamos a ella. El mecanismo es discutir con fulanito de tal, pero es un ardid, en realidad. La discusión es, la estás teniendo... Por eso es una discusión pública, ¿no? Uh-huh. Y además también, para mí, yo la primera vez que supe de ti y que vi algo tuyo más allá a nivel político fue en esta charla con un tío blanco entero. Fíjate, Clara, yo hice que Ricardo Moya te descubriese. Madre mía. Y ahora ahí estás, en el sentido de la birra, haciendo una entrevista. Qué maravilla, tío. Cómo me gusta unir a la gente, tío. Cómo me gusta unir a la gente, de verdad. Con Sergio... que en realidad también me sorprendió que fuera una propuesta por su parte, por lo que tengo entendido, que además se publica en su canal. No fue una propuesta por mi parte, yo creo que fue una iniciativa más o menos mutua. De hecho, creo que el primer mensaje que recibí por Twitter fue una vez que estaba discutiendo por privado con Clara Serra, no recuerdo sobre qué. Creo que empezamos a hablar, creo que ella me escribió para decirme algo, yo creo que la contesté, y en algún momento ella me dijo, oye, a ver si algún día hacemos algún debate, ¿no? Y entonces yo dije, beautiful, precioso, tío, gracias, sí. Canal de YouTube sin editar, como dejemos el debate para que la gente piense, ¿no? Y eso por mucho que sea alguien que... Metí dos horacas, creo que es el vídeo más visto de mi canal, hermano. Dos horacas de debate, la madre que me parió. Piensa diferente a lo que tú estás pensando, para mí es algo en plan de respetable de alguien decir, mira, pensamos de forma diametralmente opuesta, pero en un espacio en mi canal quiero que vengas, quiero que hablemos y que haya un debate, o sea que es... Bueno, de hecho el espacio no... Esto no lo corrige Clara Serra, pero el espacio no fue ni siquiera en mi canal. El espacio, y de hecho lo pone ahí, eran malas feministas. La edición que yo meto en mi canal, que no es ninguna edición, es el vídeo que me mandan ellas. Ellas me dicen, pum, aquí está el debate. Y yo digo, bam, subir, íntegro, plus. No hago absolutamente nada, hombre. Luego en algunas ocasiones... pues para hacer pequeños clips y tal, pero yo creo que eso incluso lo hablamos. En plan de, oye, tío, se sube el vídeo íntegro. No se hacen ediciones ahí. Os he puesto un resumen con los highlights del debate. No, hermano, no. Eso para mí es algo respetable, diría. Y no sé, o sea, y me consta que él hace esta invitación continuado a diferentes pensadores y pensadoras de movimientos políticos, y no suele ir nadie. O sea, como la persona, creo que si no la única, una de las pocas personas que ha ido... No, a ver, que alguna vez haya discutido tal, a lo mejor en otros canales y demás, pero de forma así, más o menos organizada, seria y demás, Clara Serra claramente ha sido la única. Y ojalá lo repitamos, tío. Pero es que de todas formas... Bueno, ahora escucharéis. Yo me gustó bastante lo que escuché cuando estaban hablando estos dos aquí. A debatir sobre estos temas con él ha sido tú, ¿y por qué decidiste...? Claro, o sea, a mí me decían como, es que le estás validando. Hombre, yo creo que, no sé cuántos seguidores tiene, pero yo creo que... cuando ya estaba, ya está. Yo creo que ya estaba. Sí, creo que no tiene que ver conmigo, ¿eh? Creo que tiene que...
O sea, yo ya tenía alumnos que veían eso, ¿no? Y que en clase te decían, pues como dice fulanito, o sea, él o otros youtubers, o sea, como con rollo antifeminista. ¿Cuánto tiempo hace del debate, Sergio? Pues hará 3 años, tío, del debate. Sería a finales de 2019. El 13 de diciembre de 2019 fue el debate. Y me acuerdo exactamente de la fecha exacta porque era el día de mi cumpleaños. ¡Pum! Sí. Esto existe, ¿vale? Y esta peña habla y tiene una influencia. Y sí, me pareció interesante como que yo fuera a salir en su canal, ¿no? Uh-huh. Y, por cierto, me han llegado un montón de mails después. Es interesante, ¿no? Un montón de mails. El típico mail de... Pues mira, Clara, yo pues no pienso lo mismo que tú porque el feminismo me parece tal, tal, pero también te quería decir que me pareció interesante porque me hiciste cambiar y yo no pensaba que las feministas son tal o yo no pensaba que esto era así y la verdad es que me pareció interesante y he cambiado tal. Me parece súper guay recibir esos mails, ¿sabes? Claro. Que me han llegado un mogollón después de eso. Digo, pues mira, bien, ¿sabes? Bien, yo me alegro. Pero si yo, vamos, es que yo también... Yo creo que he halagado demasiado a Clara Serra a lo largo de estos últimos años. También un poco por... porque me parece que la forma en la que culminamos el debate fue bastante de buen rollo, ¿sabes? Y me parece que, lo he dicho 20.000 veces, es una tía con la que se puede hablar, es una tía con la que se puede debatir, es una tía con la que se puede discutir y es una tía que por el hecho de que no pienses igual, no te odia ni te... te está juzgando constantemente con la mirada ni entiende que eres una persona que debe ser eliminada de la sociedad por una suerte de higiene cultural. Claro, tiene una parte que es como, ¿por qué discutes con un tío así que a mí no me gusta nada lo que dice? Pero es que... ¿Cómo que no te gusta? Bueno, es verdad. Insisto, no por debatir con alguien estás como diciendo yo estoy de acuerdo con... Ni con que exista eso, es que no está en mi mano, eso existe. Pero sí, no sé. Me parece que tiene sentido y me decían como, tía, a este debate solo han venido tíos. Y es verdad, eran todos seguidores de él, ¿sabes? Hombre, tenía más tirón. Dice, pero Clara no está ahora en política. Habría que ver si diría lo mismo estando en política. Además, hay algo que dice aquí, y lo va a decir a continuación, que es que justo cuando aceptó el debate acababa de salir precisamente de la política. Entonces, decía, todavía tenía como esos... que no existían... Pero todavía existían estos, ¿sabes? Cinturones cuasi imaginarios que le ataban a ciertas narrativas y ciertos discursos de los que no se podía separar del todo y ser realmente disruptiva y honesta con lo que ella de verdad pensaba a la hora de defender determinadas ideas. Y yo, ya, pero eso no está mal. O sea, todo bien, ¿sabes? O sea, me decían como algunas feministas, ¿no? Esta es la demostración de que está mal, porque no ves que han venido todo tíos de su rollo, y ya, pero es que para eso lo hacemos, para que vengan esos, justo, ¿no? Hombre, no, también podrían, quiero decir, al final, en ese momento, yo soy un youtuber que tiene X cientos de miles de seguidores y que el prospecto de un debate con una feminista es algo muy atractivo para mis seguidores, es normal que hubiese más gente que se presentase ahí a un evento que estabais organizando vosotras. Es decir, el evento al final lo organizabais vosotras, lo difundisteis vosotras y tal. Y yo cogí y como participaba de ese evento que era vuestro, no era mío, era vuestro, hubo más gente que vino por mi parte. Y de hecho fue una putada porque había unas colas que daban la vuelta a la manzana y se quedó mazo de gente fuera. Que le hicimos una biblioteca que estaba en una librería que estaba en la Latina. Y fue una putada por eso. Que son los que no nos oyen nunca a nosotras, ¿no? Dicho esto... Y de nuevo, esa gente sí que os oye a vosotras. Lo que pasa es que luego desmonto o desarticulo... por ejemplo, la audiencia que no me escucha nunca a mí es la audiencia de Carla Galeote. La audiencia de Cindy Takanasi. La audiencia de todas las divulgadoras feministas que ahora mismo en internet, eso sí que nunca me escuchan a mí. Porque estas señoras no cogen lo que yo digo y dicen, esto no es así, por esto, por esto, por esto y por esto. Aquí un tío blanco hetero no tiene razón, por esto, por esto, por esto y por esto. Y esto no es así, por esto, por esto, por esto y por esto. Yo no hago eso. Yo no cuento mi película y me voy. Yo cojo lo que dice Pepita o fulanita y tal, lo escucháis y luego digo, aquí ella ha dicho esto y yo no creo que esto sea así, por esto, por esto y por esto. Aquí ella ha dicho esto y tal, y esto es una barbaridad, por X, por Y y por Z. Eso normalmente era como... Es como yo confecciono los vídeos cuando me los estoy trabajando y quiero desmontar a alguien. Yo creo que... Tibia no mata tibio, efectivamente, tío. Los tibios no nos pisamos la tostada, tío.
Los tibios nos respetamos. Por ejemplo, yo en ese debate... Esta no es tibia, de todas formas, tío. Cada serra no es tibia, hermanos. No es tibia. No estuve muy bien. Why are you gay? Eso es lo que llaman discurso de odio. Dice Maese Rata, gracias por los 100 bits. ¿En qué sentido? No, o sea, como no... Creo que no lo hice muy bien. Esto creo que también. Y aquí dice que ella no estuvo muy bien en el debate. Estoy de acuerdo, ¿vale? También he dicho que yo... En esa vez que yo tampoco estuve especialmente alucinante. Hay gente que cuando lo ve, ¡buah! ¿Cómo te pasó por encima Clara Serra? Y hay gente que lo ve al revés también, ¡madre mía! Y tal. Aquí yo creo que cada uno tuvo sus momentos, tuvo sus puntos y ya está. Lo que pasa es que ella muchas veces, yo creo también, y en esto voy a decirlo, bueno, ahora lo digo ahora. Yo creo que, por ejemplo, yo en ese debate no estuve muy bien. ¿En qué sentido? No, o sea, como no, creo que no lo hice muy bien. Esto creo que también está bien reconocer. Creo que a veces una la hace mejor, otras veces peor. A veces me siento como contenta o bien, ¿no? Con cómo he defendido cosas y a veces pues no tanto, porque no siempre. Y yo ahí, que aparte acababa de dimitir, estaba un poco... como... Me daba un poco de miedo como separarme demasiado de algunas posiciones feministas, ¿sabes? Como si un poco como si yo fuera ahí a defender a todo mi equipo, ¿sabes? Como a todas, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que esto fue un poco error. Esto es algo que... Bueno, a ver, vamos a terminar. Porque ahora lo tengo más claro esto. Creo que sumamos en el feminismo si defendemos nuestras propias posiciones. Yo no estoy de acuerdo con algunas, con otras sí. Yo creo que yo tenía un poco de miedo de... No, ahora tengo como un poco como que defender cualquier cosa, ¿no? ¿Sabes? Como si estás como... Sí, como... A la defensiva, podríamos decirlo. Estaba bastante a la defensiva, Clara. O sea, es decir, Clara, cada vez que yo decía algo, había muchas cosas que yo le estaba diciendo con las que ella estaba de acuerdo conmigo, pero por no parecer que estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, porque es que muchas cosas de las que le decía era puro sentido común, pero por no parecer que ella estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, por separarse, por marcar esa línea... Se ponía a la defensiva cuando luego, y esto yo creo que lo he dicho alguna vez, en privado me dijo, oye, lo que no habría defendido esto, o no me habría posicionado aquí, o esto que has dicho de la violencia de género, joder, es que es evidente. Y se notaba. Se notaba que había cosas que ella quería defender, pero no lo podía defender bien porque no estaba siendo honesta, porque es que ni siquiera ella se lo creía. Yo y todas mis compañeras. Y es como, bueno, pues no, es que él me objetaba cosas. Y la moderadora, claro, también existía la presión de que tenía la Nuria Lavao esta al lado, que era bastante más radical que ella, y el rollo de, bueno, ¿qué? Clara, ¿le contestas tú o le contesto yo? Es como de, señora, ¿sabes? Tienes que ir a matar, ¿sabes? A matar fuerte. Y yo creo que fue uno de los fallos que tuvo, tío. Primero, tener esa moderadora que no le hizo, a ella le hizo quedar mal. Meta CBR, gracias por la suscripción. Le hizo quedar fatal porque parecía claramente que había una persona muy poco parcial moderando el debate, aunque luego el peso que tuvo la moderadora es irrelevante. Y eso, tío. Y luego encima le generaba la presión extra de defender cosas en las que ya ni siquiera creía. Por eso yo he dicho muchas veces, tío, es que tú le sacas la serra y tal, y yo digo, es que muchas de las reflexiones que hace sobre el feminismo, sobre esto y sobre tal, yo las comparto, tío. Es que a mí me pintan ahí, no, es que tú eres un súper machista y tal, no sé cuánto. Y yo, hermano, ¿sabes? Yo intento aplicar el sentido común a las cosas que más o menos... O sea, yo no me cierro en banda a muchos discursos y a muchas narrativas. O sea, me objetaba cosas que era como... Yo podía haber dicho, ya, pero es que yo con eso no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esta otra cosa. Pero me daba como que un poco... Como que yo tenía que defender a todas mis compañeras feministas y eso... Yeah. Eso fue ir a un debate con las manos un poco atadas, ¿sabes? Ahora no lo haría así, pero... Pero ahora entonces no sería tanto un debate. Porque claro, yo tengo un debate con Clara Serra y bueno, podemos discutir sobre las cosas con las que no estoy de acuerdo con Clara Serra. Pero es que Clara Serra, tío, es un elemento muy independiente con respecto al feminismo que estamos mamando sistemáticamente en nuestra política y en nuestros medios. Es muy diferente. Es una rara ave, ¿vale? Entonces, no... El debate podría ser interesante y podría tal, pero a mí me gustaría confrontar con alguien que, por ejemplo, defendiese las tesis que está defendiendo ahora Irene Montero. Eso es a mí lo que me parecería más interesante, porque Clara Serra, ahora mismo, de acuerdo a su visión, representa a Clara Serra. No representa a nadie más.
representa a Clara Serra. Habrá a lo mejor algunas ideas de Clara Serra que sí que coincidan con este feminismo con el que yo soy tan crítico. Pero yo, cuando yo soy muy crítico con el feminismo, normalmente nunca soy crítico con las ideas que ahora mismo tiene Clara Serra y defiende Clara Serra. Porque estas ideas no se alinean con las que se defienden en el feminismo de masas, en los medios, en TikTok, en redes sociales, en Twitter y demás. Y es que Clara Serra, tío, esto lo puedo decir porque me da igual, pero después del debate hubo un momento en el que me dijo, tío, vamos a ver, que la de, tú no sabes la de feministas radicales y absolutamente fanáticas que hay por ahí que me dan absoluto rechazo escucharlas. O sea, esto es una realidad. Y ello, esa, eso ella me lo llegó a admitir en privado después del debate. Entonces, rollo de ya, claro, ¿sabes? Si es que yo estoy hablando de esas normalmente. Nunca estoy confrontando contigo. Pero bueno, me parece que eso, que yo no estuviera ahí súper bien. Creo que él tampoco estuvo muy bien. O sea, ninguno de los dos. O sea, fue un... A ver, es cierto que yo no estuve muy bien. Tampoco creo que estuviese fatal. O sea, yo tengo una idea más o menos como la que tiene ella, pero también es cierto una cosa. Clara Serra debería haber limpiado el suelo conmigo. Clara Serra, con las tablas que ella tenía, que venía de la Asamblea de Madrid, de estar bregando todos los días, tal, que tenía mucha más experiencia en debates, que daba clases, que hablar en público y todas estas cosas, para mí era la primera vez que tenía que lidiar con un evento en vivo, en directo, sin que yo tuviese mi guión y mis cosas y me lo pudiese preparar y tal. Tenía que reaccionar directamente a lo que ella me estaba diciendo. Tenía que... Entonces, lo normal, teniendo en claro la trayectoria de cada uno, lo normal era que esta señora hubiese barrido el suelo con mi cara. Y si no barrió el suelo con mi cara, es porque me preparé el debate y porque... ella estaba un poco también con las manos atadas y no podía tampoco defender las cosas que a ella le hubiese gustado defender. Entonces eso yo creo que fue la principal problemática. Bebí demasiada agua. No, pero es que estaba nervioso, tío. Es que yo no estaba acostumbrado. Para mí era el primer así evento en vivo que hacía. O sea, una cosa es estar aquí en tu casa, tal, con tu guión, tus cosas, tus tal. Ah, pues me preparo, tengo un día, me pongo a ver, me pongo a investigar. Ay, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Y otra cosa, tío, es la reacción que requiere un cara a cara, en vivo, tener tus tiempos, tener que hablar durante este tal, tener que articular un discurso coherente en todo esto, tener que... Hostia, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Y ella en ese campo tenía mucha, mucha, mucha más experiencia que yo. Pero mucha. Entonces yo estoy bastante contento con cómo llegó a suceder. ¿Era tu face reveal? No, no era mi face reveal. Para mucha gente sí, pero no, no era mi face reveal. Un poco como los dos comentarios. Ahora mismo creo que haría mucho mejor papel, porque ahora mismo estoy más acostumbrado a hablar en directo. Ahora mismo sí. Ahora yo creo que no sería igual. Para mí sería bastante más fácil y creo que sería más interesante de todas formas. Gran mérito para ti, Sergio. Por lo menos le pillabas a contrapié, que no es poco. Cometimos errores, ¿no? Pero... Aquí dice que los dos cometimos errores, es cierto. Pero, ¿qué iba a decir? No, el hecho de que igual no me saliera súper bien no quiere decir que la idea en sí misma no tenga sentido. Yo creo que está... ¡Magnética! Muchísimas gracias por la raid, guapérrima. Sería genial que muchas feministas fuéramos a terreno hostil y a canales de youtubers machistas con muchísimos seguidores a hablarles a esos chicos. Hombre, me insulta que me consideres un youtuber machista, pero te lo voy a pasar. O sea, es que me parece que la política vale esto. Pero dentro, es muy impopular esto hoy en día. Pero dentro de todo esto y de lo que fuera bien o mal, ¿te sentiste respetada en el entorno, tanto por el propio Sergio? A ver, es que te lo digo. Ricardo está partiendo de la molla de que el evento lo monté yo. El evento lo montaron ellas. El evento lo montaron ellas. Y si alguien tuviese que decir si se sintió respetado o no, debería casi ser yo. Porque me pusieron a la moderadora que me pusieron, ¿sabes? A la chica esta, que era un poco agresivilla en sus tonos, digámoslo así. Pero no, sí. Sergio, un tío blancotero, como por el entorno, como por... Sí, o sea, yo... Él, sí, él estuvo, no fue ofensivo para nada. Creo que es muy ofensivo en sus vídeos. Pero vamos, él conmigo ahí no fue ofensivo, aunque a veces cuando veo sus vídeos digo, hostia, es súper ofensivo esto con algunas compañeras. Pero sí, el público estaba un poco... Hispania, 1983. 10 meses y cada día más pelo en almohada. Te doy punito. Calveamo.
poco subido de tono. O sea, hacían como burlas a veces o tal. Tampoco me... A ver, tampoco... O sea, esto lo puedes ver en el directo. Hay a veces que hay algún chascarrillo en el público y tal, y hay gente que como que se ríe. Tampoco no fue una cosa hiperagresiva ni nada por el estilo, tío. Fue bastante... bastante ok. Me violenta muchísimo eso. O sea, yo... Antes se lo decía, creo que te curte mucho ser profesora de instituto, ¿sabes? Y estar con chavales adolescentes... Pues... Dicen las leyendas que después de ese día, el de la librería tuvo que cerrar porque Sergio se bebió en agua las ganancias de 2 años de la librería, F. Muchas gracias, Miguel. A ver, la verdad es que la librería esa acabó cerrando. Pero si fue por el consumo de agua o no, eso el tiempo lo dirá. Ahora, de hecho, hay una librería bastante progre en su lugar. Pero sí. Perici, gracias por la suscripción. Por fin, calvo. Por fin. Y no era súper educado el público. Vale. Algunos, no todos, pero algunos no eran súper educados. Había un poco de tensión, sí. Ok, bueno, sí, saliendo de esto, ya, Sergio, te hemos regalado 10 minutitos para el Twitch. Venga, 10 minutos, no, 25 minutos para el Twitch, amigo. Muchas gracias, Ricardo, desde aquí te lo digo. Y me parece feo que tenga tantos dislikes esta entrevista, ¿vale? Vamos a ver sobre esto. Ahora, hay gente que le ha dado like, bueno, le ha habido unos cuantos likes, podía haber alguno más. ¿Vale? Pero está, lo vamos a aceptar, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Está bien. Muy guay, tío. Yo realmente cuando escuché este extracto de Clara Serra y tal, dije, joder, tío, está guay. Está guay que ella reconozca que en ese momento, nada más salir de la política, estando un poco despistada y tal, había cosas que me estaba defendiendo delante de todo el mundo, que luego en privado sí que me llegó a decir en plan, oye, yo esto no lo veo así, yo sí que habría defendido que la violencia de género se puede dar también en las parejas LGTB y tal, que yo estoy diciendo, ok. Está bien que me lo digas aquí, ¿sabes? Está bien que me lo digas aquí, pero cuando te lo estaba diciendo yo y tú me estabas mirando de no, pues hubiera estado bien, ¿sabes? Que hubiésemos limado estas cosas en ese sentido. Pero muy bien, tío, muy bien. Clara Serra, recomendada. I recommend. Me he leído sus libros. Bueno, no, tampoco no voy a recomendar. Tampoco, no nos pasemos. No nos pasemos, por favor. No nos pasemos. No nos pasemos. Por cierto, una cosa que no ha dicho, y esto sí que me lo dijo luego en privado, fue el hecho de que cuando terminó el debate, que ya se vio, dijo, porque le ha preguntado las formas de un tío blanco hetero y tal, ella era la que se veía agresiva en ese debate. La que se veía que estaba a la defensiva y la que se veía que estaba intentando confrontar fuerte todo el rato. Y yo, claramente, era la persona conciliadora de ese debate, que esa es una de las cosas que le puteaba. Porque rollo de, tío, este es el machista radical, no sé qué y tal, y en este debate soy yo más vehemente y soy yo más... más confrontativa que este señor que se ve que es más conciliador y que está buscando acercar ideas. Entonces, eso es algo que no ha dicho ahí cuando le están preguntando si se sentía cómoda o si se sintió que en algún momento la estábamos ofendiendo, lo que fuese. En fin. Un saludo para Clara y un saludo para Ricardo. Os doy puñito.